Echando también su comparecencia aquí en el matutino esta mañana, canciller, hay varios temas de qué hablar. Por ejemplo, hoy se han presentado ante la Corte Suprema de Justicia 3 hondureños solicitados por extradición por la Corte del Distrito Norte de California, acusados por varios delitos. ¿Cuántas solicitudes de extradición han ingresado al territorio hondureño en estos últimos días y falta de ejecutarse en el país? Bueno, mire, ingresó una a final de año de la persona ligada a las acusaciones relacionadas con el manejo indebido y acusaciones de corrupción por la tasa de seguridad. Y se recibieron cuatro de las tres que ya se ha anunciado de parte de la Secretaría de Seguridad y de parte de la Corte Suprema del Avance. O sea, las hemos venido recibiendo y las hemos pasado de manera inmediata a las autoridades, que es lo que hacemos como cancillería, como canal de comunicación. Y obviamente hay unas que venían de anteriormente, unas que se han recibido en este gobierno, y otras anteriores que la Corte ya las ha recibido y naturalmente sí Tendrán que esperar la captura de las personas para hacerlas públicas. ¿Cuántas están pendientes de ejecutarse? ¿Cuántas órdenes de captura? Mira, yo creo que habrán tal vez unas, podrían ser unas 6 o 8 que están pendientes. Como le digo, algunas son más viejas y otras más recientes, pero que obviamente hasta que capturan a las personas se hacen públicas, claro, para evitar cualquier de las demás. Pero recientemente, como le digo, solo ha sido esta la que se recibió de la persona en la tasa de seguridad y las cuatro estas que están, se han anunciado por la Corte el día de ayer. Estas cuatro son personas conocidas, figuras públicas, figuras políticas. Mira, la verdad no son que yo conozca personas conocidas, son personas que evidentemente cometieron delitos en California y por lo tanto delitos relacionados al narcotráfico y son las que han sido solicitadas por los Estados Unidos. Perfecto. ¿Usted como canciller de la República solicitará por extradición a algún extranjero que haya cometido delito en el país? Sí, o sea, nosotros, como le reitero, la Cancillería cumple un rol de canal de transmisión de las solicitudes que pueda hacer el Ministerio Público y la Corte Suprema de Honduras a otros países. De hecho, se han transmitido algunas a algunos países centroamericanos, algunas a los Estados Unidos, y estaremos pues a la orden de las autoridades judiciales si ellos consideran solicitar la extradición de alguna persona, como es el caso de la persona que posiblemente esté involucrada en el asesinato de nuestras tres compatriotas jóvenes en las Islas de la Bahía. O sea, todo dependerá del accionar de la Fiscalía o de la Corte Suprema y nosotros pues estaremos en la disposición de hacer lo necesario de como nos compete por la ley. Perfecto, sí. Es decir, inmediatamente si hay algún requerimiento y un elemento que permita esta solicitud de extradición de este estadounidense que se menciona, porque todavía no hay alguna acusación formal en contra de él, de la muerte de estas tres mujeres en Roatán, pero si los elementos lo permiten, usted va a solicitar la extradición inmediata. De inmediato, claro, y la instrucción que tenemos de la presidenta es, obviamente, contribuir en todo lo que sea necesario para el combate al crimen y crímenes, desgraciadamente, como este tan terrible que ocurrió de estas tres compatriotas en las Islas de la Bahía.